¿Qué tal, familia? Ya estamos cerquita de TLC con mesas, escaleras y sillas. Mientras tanto, vamos a saludarlos efusivamente y darles la bienvenida a WWE en español. Nosotros somos Marcelo Rodríguez. ¿Y si no quiero ser efusivo? ¿Y si no quiero ser cariñoso? Efusivo, pues entonces este es Carlos Cabrera. Sin agradable. Yo no me siento efusivo. Ameno. No me siento efusivo. Y hasta que Baron Corbin no sea gerente a tiempo completo, no voy a ser efusivo. Siéntate un poquito porque vas a tener que esperar mucho rato. ¿Tú crees que Bronson no se va a presentar? Yo creo que sí. Honestamente, no. Vamos a hablarles de lo que pasó el lunes, familia. Dean Ambrose se ha convertido en una espina en el costado de Seth Rollins por semanas y ahora peor, cuando se acerca cada vez más TLC, donde van a enfrentarse por el campeonato intercontinental. El lunes se presentó con una máscara. Espérate, antigás. ¿Tú te inoculaste ya? Hay cosas raras en el aire. Y no solamente él, sino todo un séquito, un equipo SWAT. ¿Y eso que se había inoculado? Que él había contratado para que lo protegiesen de las sabandijas y viruses pululan en el universo WWE. Y también para que lo protegieran, según él, de la enfermedad que es Seth Rollins. En TLC, a una semana de este domingo, yo podría tomar el campeonato intercontinental a la fuerza. Pero eso sería muy fácil. Seth Rollins, quiero que me mires, porque sé que estás mirando allá atrás. Quiero que entiendas exactamente lo que va a sucederte en TLC. Vas a dejar caer la bola. Te vas a resbalar. Y vas a ir a algo del pasado, Seth. Finalmente, tú vas a perder el control de ti mismo, de tus emociones, de la situación, y más importante, vas a perder el control del campeonato intercontinental. Pero que no se preocupe nadie, porque tu precioso y maravilloso campeonato estará muy seguro en mis manos. Caerá segurísimo en mis manos. ¡Y cuidado! ¡Se Rollins aparece! ¡Oye, estos hombres no están protegiendo! ¡No vino por la rampa y está atacando! ¡Entre en la misma multitud aparece! ¡Y saca el ring violentamente a Dean Ambrose! ¿Qué dice? ¿Qué grita? ¡Cuidado, cuidado! ¡Lazo! ¡Rodillazo! Y ahora los miembros del equipo SWAT que acompañaba a Dean Ambrose son los que están siendo lanzados fuera del ring. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y a ese le va a ir peor. ¡Pobre, pobre, pobre! Ahí va. ¡Wow! Cuidado. Se aparta a Dean Ambrose. ¡Pobre, tiró pobre, al miembro del equipo SWAT en la ruta del ataque de Rollins, y ahora los dos están dando sino consejos. Esto no llega a TLC, papá. Mm-mm. ¿Y por qué no matamos a esa culebra por la cabeza y resolvemos esto? De una vez. Ex hermanos, ex mejores amigos, ahora tratando de destrozarse mutuamente. Golazo salvaje para Rollins, derecha para Dino. Ya lo dijo Dean Ambrose, yo soy la piedra de Gibraltar, yo soy el que no ha cambiado, derecha. Soy la constante. ¡Se lanzó! ¡Casilla Dino! Mira, yo creo que lo del campeonato intercontinental es algo bueno, pero eso quizás no sea tan importante como destrozar al otro. Esto es personal. Eso es muy personal, tiene mucho más que ver que con el campeonato intercontinental. Con una máscara castigan a cara a Rollins, Dean Ambrose. Todas las monedas tienen dos caras y cada uno tiene un punto de vista. Ambos puntos están encontrados. Lo que significa es que uno tiene que tomar una posición en quien creer. Y más castigo con la máscara al rostro para Rollins. Y bueno, ahora acomodar lugar. El castigo sobre la cabeza, con los puños incluidos, de Seth Rollins. Cuidado, cuidado, que podría perder el campeonato sin siquiera llegar a competir para defenderlo en TLC.
tendría que entregamos el... Si no puede defenderlo, Carlos. Al decirlo de Sammy Pistola, el antebrazo negro a la derecha, sólida patada en el rostro de Rollins. No es la primera vez que alguien entrega un título porque no puede defenderlo. No, 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 no. Danny Deez otra vez y contra el piso, afuera del ring. Sí, porque tengo integridad, ¿escuchaste? Yo tengo integridad. Inconsciente queda Rollins. Y eso considera Dean Ambrose que es integridad. Láncenlo al ring, está pidiendo él. Él lo dijo. Roman y Seth se vendieron. Yo nunca lo hice. Obviamente, yo siempre he sido el mismo. No ha terminado. Le dio órdenes a sus secuaces de que metiesen en el ring a Rollins. Y es verdad, porque simplemente Rollins baja por la rampa y choca las manos con el universo, todo el mundo lo aplaude y lo adora. Y dijo Dean Ambrose, yo no quiero hacer eso para caerle bien a ustedes, universo, claro que no lo voy a hacer. Piensa mal de mí, joróbense, yo soy quien soy, punto en boca. El castigo va a continuar para Rollins. ¡Oh! Otra poderosa variante de Danny Deez para Rollins. Nuevamente le tumban las edificaciones a un arquitecto que parece que no ha tenido mucho éxito en sus planos. Sí, esos planos de arquitectura no le van a edificar un edificio y mucho menos una victoria en TLC. Oh yeah, y'all know what time it is. Time for some TLC. Come on. Yeah, y'all already know what's going down. You cross the ropes, you hit the ground. Drop it. Bring the whole squad for a fun day. December 16th, that's a Sunday. Amigos, en la vida hay cosas muy difíciles como que los gatos ladren, el hombre llegue a Plutón, Carlos Cabrera sea guapo y que el Miss en Miss TV logre sacarle la verdad al nuevo Daniel Bryan. Y otra cosa imposible, que Marcelo sea modesto. Lo que quiere el Miss es que Bryan admita que el nuevo Bryan es producto de él. Bueno, lo importante es que el segmento se producía, la verdad estaba floreciendo y aparece AJ Styles, como siempre, buscando camorra. Y en la confusión termina en una super rompecráneos cortesía del hombre awesome de WWE. Pero entonces Paige decretó un combate Salomón. Únicamente entre el fenomenal y el estelar. Espérate, ¿había alguien más? Sí, adivinen quién estaba ahí en primera fila. ¿Ya aprendieron? Y ahora ¿universo? Trata de interferir en la lucha. No parece que esto cierre al contrario. El Miz por la espalda castiga ahora Styles. Moraleja, el mundo es de los vivos y de quienes patean toronjas. Bryan tratando de echarle un vistazo más cercano a esa lucha sublime. ¡Cuidado! Ya está. 1, 2, 3, pollito inglés. La secuela, 1, 2 y no puede cantar victoria el Miz todavía. Papá, estamos hablando de un hombre que fue campeón de WWE por más de un año. 371 días. Eso no le gustó nada a Bryan. Tiene más ganas de intervenir físicamente ahora que nunca. ¡Qué buena rompecráneos! Cualquier colombón sucumbe, pero estamos hablando de alguien fenomenal. ¡Qué cerca estuvo el mes! Y sigue cerca, sigue cerca. Enterrándole ahí la rodilla en la cara posterior del muslo derecho a Styles. Y ahora buscando la figura 4. Patada. Lo mandan duro contra el poste. Se lastima el hombro allá el mes. Tiene que recuperarse ahora AJ. No puede ponerse de pie. ¡Oh! Y ahora ataca, te lo dije, ataca a Bryan, patada en la nuca para él. Lo pateó en la cabeza. Y ahí viene el Miz. Lo enganchan, rompe pantorrilla para él. ¡Oh no, oh no, oh no, oh no! Y está a punto de agarrarse por rendición y se rinde el Miz. Se impone AJ Styles. Sí, y por rendición debo... traducirlo, el ganador es el fenomenal AJ Styles. ¡Oh, qué clipeado, viste! ¡Ataca Bryan por la espalda!
Bueno, el combate ya terminó, por lo menos no intervino. Conveniente el ataque de Bryan y ahora le hace más daño a la pierna con la ayuda del poste de la esquina. Y le repite las dosis. Garantizando la posibilidad de que no llegue en un 100% de su capacidad física. Ella es salsa la lucha que tiene contra él en TLC. Es un hombre que encontró un nuevo camino y el camino le dio el campeonato de WWE. De cara contra el poste. Desde que regresó, después de una difícil y casi imposible de sanar lesión, se ha tratado de acercar al título y nunca se acercó. Finalmente lo hizo, siendo el nuevo Daniel Bryan. De cara contra la mesa. Obviamente no ha terminado Bryan. No. Definitivamente. Quiere hacer más daño en el ring. Ay, ay, ay. Y no hay quien pueda evitarlo. Lo odien o no, es el campeón. Acechando a Styles. ¡Viene! ¡Clipeada salvaje! En la segunda que le da así, horrible. Le quiere, sí, le quiere destrozar la pierna. ¡Oh, tremenda llave! ¡Le va a reventar la rodilla! Estamos hablando de dos hombres muy experimentados, muy conocedores. Y entran más árbitros aquí al ring. Y finalmente suelta a Styles Bryan. Y lo que está haciendo Daniel Bryan en este momento con el ex campeón no tiene nada de ecológico. Patada en la cabeza para Styles. O quizás sí, porque lo quiere sembrar en el centro del ring. Otra vez, otra vez. Oye, ¿te acuerdas? Los pisotones salvajes en la cabeza. El día que le quitó el título, le hizo eso. Ahora se lo acabo de repetir. Que este señor ha perdido la razón. O la encontró, no, Carlos. No, 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 no. O la encontró. Mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo. No tiene eso ni pies ni cabeza. Oye, pero los árbitros no pueden hacer algo más eficiente para evitar esto. Mucha gente aquí no puede creer lo que está presenciando. Ahora sí que el movimiento del sí está muerto y sepultado, además. Y se larga finalmente. Y ahora pide que lo anuncie. Ladies and gentlemen, here is your WWE champion. Aquí está su campeón de WWE, el nuevo Daniel Bryan. Oh yeah, y'all know what time it is. Time for some TLC. You hit the ground. Drop it. Bring the whole squad for a fun day. December 16th. That's a Sunday. Amigos, si queremos mandar un caluroso cabalga a todos ustedes que se prestaron, servieron, ayudaron, colaboraron a una maravillosa gira de las superestrellas en sus países latinoamericanos. Gracias de todo corazón por su hospitalidad y por su amor, su lealtad a WWE. Báilame ese trompo en la uña. ¿Y saben qué? Pronto nos vemos. Exactamente, así que pónganse atentos. Ojo, porque WWE.com está publicando las futuras giras, así que no se quede por fuera para que vuelvan a hacer historia. Oye, hablando de hacer historia, eso es justamente lo que pasará en TLC. Sí. Esto será histórico, una noche de primeras veces. Por ejemplo, Becky Lynch por primera vez en la historia en un combate femenino de TLC, que además de triple amenaza, defenderá el campeonato femenino de SmackDown Live frente a la reina. Sí, Charlotte Flair y a la emperatriz de mañana. Sí, Oscar. Doblemente increíble con mesas, escaleras y sillas. Y en el mismo evento, Ronda Rousey, la mujer más arrecia del planeta, va a tener que defender el campeonato femenino de Raw frente a la fuerza irresistible Nia Jax. Eso va a estar de película. Una cartelera maravillosa y además finalmente veremos a Baron Corbin convertirse en el... ¿Eso no debo decirlo? No, no, no. Bueno, me adelanté un poquito, pero deja, no me regañe. Ese productor siempre me regaña. Familia, eso va a ser dentro de una semana, el 16 desde San José, California, a través de WWE Network.
Hasta aquí nos trajo el barco. La próxima semana tendremos más información acerca de TLC. Gracias. ¿Y por qué es que no puedo decir que Baron Corbin va a ser?